hay un periodista que se puso en contacto. Con Ventura, también con Damián Rojo, no sé si es el mismo o es otro. Hay otro periodista que se puso en contacto conmigo. Mirá, digamos, hay un. ¿Cuál es la situación? ¿Tenemos un informe que cuente toda esta interna? ¿O nos quedamos acá un poquitito? Perfecto. A ver. Igual hay, bueno. Hay muchos periodistas que te mandan mensajes invitándote a. Votarlos. ¿A votarlos? Sí. ¿Vos me podrías mostrar a mí, De ninguna. ¿Tenés alguna conversación con alguno? Sí, por supuesto. Ay, busca un poquito que quiero ver. Quiero ver. ¿El mismo? Por supuesto, no voy a decir nada, pero. Nunca vamos a decir nada por hoy. Un segundito, por hoy. Siempre. Oíme algo, pero te escribe y te dice, votame. Acá busqué uno de los tantos, al azar, porque son muchos los que escriben, son muchos. Digo, los miembros de APTA estamos presionados por mucha gente. Espera, ¿y cuánto tiempo antes del Martín Fierro te empiezan a escribir? 3 o 4 días antes. Sí. Ay, sí. No, pero lo hacen alevoso. A veces ya votaste cuando te escriben. Sí, claro. A veces sí. Pero lees vos los mensajes. Dani, así muy Dani. Tanto tiempo. Por favor, acordate de. ¿Qué? Y dice el nombre. Memoria, y dice el nombre del programa. Sí. No. A ver, espera. Ojalá lo ganemos el domingo. Como te dije el otro día. Fíjate las fechas. Estamos hablando de años. Sí, hace una vida. Como te dije el otro día, lo único que quiero es que lo gane el programa. No, claro. No, si de rebote lo gano yo, lo gano. Mucho más que ganarlo yo, dice. Es generoso. No seamos así de mal pensados. ¿Qué número es ese periodista? No lo voy a decir. Y pasan los años y cuando se acerca el Martín Fierro empieza a escribir. Perdón. Ay, me encanta. Cari, ¿sabés cómo lo llaman urna? Porque salen antes de las elecciones de Astra. Siguen. Ambrosino, ¿vos qué le contestas? Impresionante. Fuercita. Sí, te voto, le pones. ¿Lo votaste, Dani? Ay, tremendo. Bueno, chicos, vamos que se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Quién va a desplegarle? Una versión que nos llegó, que le había llegado un mensaje a Ventura, por eso tenemos al protagonista acá, sí. Que debería decir quién se comunicó, si quiere, quién se comunicó y por qué. ¿Puedo decir el qué? A ver, ¿Se comunicó un periodista con vos? Sí. ¿Uno sí. solo? No, muchos. Muchos. Pero uno particularmente pidió... ¿Qué pidió? Pidió saber si iba a ir alguien... Para saber si él iba. A mí me tipo, si va fulano, yo no voy. Te dijo así. Una cosa así. A mí me dijeron que te pidió ganar para ir. Epa. Y que no esté. Dos cosas. Concreto, muy difícil las dos. Muy que exigente. Le pida ganar y que le pida que no esté otro. No, está es mucho. Perdón, ahora, vos sabés que yo estoy analizando. Mirá lo que le pregunté y lo primero que me contestas no es lo que yo le pregunté. Yo le pregunto por el conflicto y él me contesta... Está bien. No sé, bueno, me llama la atención. En una fiesta como la de APTA, pedir que un colega no esté es cancelarlo. Sí. No está bueno. O cambiarlo de mesa, quizás. No le podría haber pedido. No, me pidió que no esté. Que lo cambies de mesa. Que si iba alguien con el que no tenía una buena mirada, esa persona dejaba de ir. Pero antes me pidió... Antes me había pedido saber si ganaba. ¿Y quién es esa persona? Pero con un sentame lejos. ¿Quién es esa persona, Ventu? No lo va a decir. ¿Periodista deportivo, periodista político? ¿Quién va a decir? ¿Van a decirlo o no van a decirlo? ¿Y el rubro podés decir? ¿El rubro tampoco? Si es deportivo, político, ¿no? Es Johnny Viale. ¡Ey! ¿Cómo? No fue la gran Nora Carpena. Perdón, quiero decir una cosa. Lo está diciendo Diego Esteves, ¿eh? Por sí o por no. ¿Pero es así? La información que tenemos es que Johnny Viale habría llamado al presidente de APTRA, Luis Ventura, preguntándole si él ganaba y que
Si iba Feynman, él no iba. Bueno, yo acá tengo la respuesta, Johnny. Sobre eso, es la versión. Él dice otra cosa. Él dice que no fue al evento porque era el Día del Padre y para él está muy abierta la herida. Claro, todavía sigue siendo fechas muy duras para mí y para mi hermana. Por ese motivo no fue y no tiene nada que ver. Otra cuestión. A ver, perdón. A modo de show, solo pensando en el show, si llegaba a ganar, subía Johnny dedicándoselo a la memoria de Mauro, era creo que el mejor momento tanto familiar como para el espectáculo respecto del Martín Fierro. Así que no le creo mucho esa... Pero es muy particular y muy emotivo. Eso. Claro. Y muy emotivo. Muy emotivo ahora. Pero chicos, ustedes no están en la mente, ni en el cuerpo, ni en la cabeza de Jonathan. Nadie puede decir si era mejor festejarlo arriba del escenario o señor, abajo. ¿Por qué aparece acá atrás Feynman? ¿Por qué aparece Feynman acá? Que estamos hablando de Johnny. Sí, bueno, porque Feynman fue muy duro con Jonathan y dijo que su programa es 678, que es una especie de propaganda al gobierno. Ah, Feynman dijo eso. Claro, Feynman, porque antes eran compañeros de pase, compartían pantalla, después se fueron peleando en la pantalla de La Nación Más, Johnny se fue a TN y Feynman el otro día dijo cosas durísimas. Sí, igual esta mañana le hicieron una nota a Feynman y dijo, primero cuando le hablaban de Johnny Gale, dijo, no existe. Sí. Y cuando no existe, dijo. Dijo, no existe. Pero vos sabés que acá dice, sinceramente no tengo ganas, no quiero darle entidad a algo que no existe. Bueno. Usan la misma frase. Mira. No, no existe la pelea o no existe él. Ay, no sé. Bueno, continuaremos mañana, chicos.